querido licenciado y reportero Mauricio Altamirano, limó asperezas con el cantante urbano Oveja Negra. Tiempo atrás, en una entrevista hubo un malentendido que dejó mal parado al cuy de la farándula. Hasta que al fin te puedo entrevistar, Ahora vas a decir que no me has podido entrevistar. A mí no me has llamado para entrevistarme. Desde el año pasado estábamos como distanciados. ¿Qué te dice, ñaño? No es eso, sino que tú sabes, yo la vez que me molesté contigo, yo como varón que soy, te llamé y te dije, my bro, pasa esto, pasa lo otro y pasa lo otro. Tú me dijiste, no fue así. Pero igual entendido. Yo me quedé con esa. Pero fue un malentendido que ya pudimos solucionar como caballeros. Bueno, igual esto no fue un problema que la prensa dijo, uy, que tú y yo teníamos problemas, porque esto fue lo arreglamos los dos, pero tú sabes que yo soy muy respetuoso y no le falto el respeto a nadie, pero cuando siento que me faltan el respeto a mí, ahí sí que sale el lado oscuro mío. Sus preguntas indiscretas encienden la furia de algunos famosos. Casualmente el esposo de ella, Cristian Arana, se no sé nada de eso. Yo no sé nada de eso. Allá entre blancos que yo soy trigueño, bro. Yo no sé nada de eso. Vaya y pregunte allá. Claro. A mí pregúnteme de mi trabajo, de mis hijos, de mi álbum. Y obtiene respuestas. Claro. Mijo, tú sabes que te quiero mucho, te conozco hace ya bastante tiempo. Igual debo de preguntártelo. Aquella foto en lo personal, como hombre, ¿te afectó? No sé nada, en realidad no sé nada ni me afecta nada. No sé nada. A mí no me pregunten vainas que yo no sé nada. Pero aún es tu esposa, hombre. Pero si es un papel, déjame ir a donde mi abogado, que por cierto me ha jalado la oreja porque me dice, y bueno, yo, viejita, ¿cuándo es que usted viene a la oficina? No he podido, abogado, ir porque he estado en corre-corre. Pero tranquilo que yo le llego la semana entrante. Pero la verdad es que su trabajo es 20 sobre 20. Siempre obtiene lo que quiere. Bueno, fue un malentendido, pero ya eso ya quedó en el olvido, my bro. Le preguntamos a Oveja Negra qué opina de los retoques que se hizo su aún esposa. Y esto fue lo que nos... ¿Qué opina de Marge Pincay? ¿Se hizo un cambio en su físico? No, lo que pasa es que ella me contó que le estaba algo, le estaba causando molestia. Loco, no me estés preguntando por mujeres, pregúntame por mi carrera, loco. ¿Te gustó tu carrera, ñaño? Date chapa. No, me la saco, tengo que cantar. Hablamos, los quiero mucho, que Dios los bendiga. El trigueño en la casa, lo más bonito que ha tirado el Guasmo Sur. Me voy. Chao. Para el Club de la Mañana, Carlita Estrella.